Hoy es el primer día que estamos por aquí. Todavía no hemos iniciado el tema de excursiones. Nos hemos instalado y empezaremos mañana seguramente ya a hacer la primera excursión. De momento mirando el entorno, viendo cómo está el tema de gente. Como nos encontramos en PortAventura y en Illa Fantasía, en todos lados como sitio, pues por el tema del COVID hay bastante poca gente en todos los sitios a los que nos estamos desplazando este año. Estamos dispuestos a hacer muchísimas excursiones y a pasármelo en grande. Llegamos ayer por la noche y nada, nos hemos instalado y a partir de hoy pues ya empezamos a buscar picos y excursiones largas y bonitas. Bueno, como podéis ver, estamos instalados a pie de montaña prácticamente. Desde aquí podemos iniciar casi bien todas las excursiones que nos planteemos hacer, ¿no? Pero bueno, habrá que coger coche, desplazarse un poquito, porque es verdad que la zona es bastante, bastante grande y tenemos muchísimas excursiones. Bueno, ahora nos vamos a ir a comer a un restaurante que solemos ir siempre y donde hacen una olla aranesa que tiene, vamos, muchísima, muchísima energía. Eva, ¿tú vas a comer olla aranesa? Por supuesto. Por supuesto, ¿no? Para coger fuerza, para hacer muchísimas excursiones, ¿no? Pues nada, cuando lleguemos al restaurante os enseño de qué va la olla aranesa. Y Jan, ¿tú qué vas a comer? Olla aranesa. Olla aranesa también, madre mía. Vamos a hacer unas excursiones con tanta energía, algo increíble. Esta es la famosa olla aranesa. Zanahoria, butifarra negra. Impresionante. Impresionante. Habas. Pelota. Ahí son judías, perdón, judías. Y col, pasta. Impresionante, riquísima. La botinera está muy buena. Ya está, ya, Joan.